Para buscar, colocas acá el tema, seguido de mate 316 sin dejar espacio. Según la fórmula, para hallar la determinante de una matriz de 2 por 2, primero se multiplica esta diagonal, o sea 5 por 10, que sería 50. Ahora va el menos, que siempre va el medio, ahora la otra diagonal, 5 por 9, que sería 45. 50 menos 45 es 5. Listo, ya lo hallamos. Ahora esta otra determinante, muy similar. Siempre primero esta diagonal. 0 por 15 sería 0, porque 0 por cualquier número siempre es 0. Ahora va el menos, que siempre va el medio. Ahora esta diagonal, 9 por 8, que es 72. Como el 0 no cuenta para nada, lo borramos y solamente quedó menos 72. Listo, respuesta de esta determinante. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.